Cáceres volvió a recuperar su versión rodillo para superar con claridad al Barcelona ante su afición. El equipo de Carlos Frade volvió a hacer disfrutar a su público con una victoria holgada ante un equipo plagado de futuras estrellas. Un triple de Hobbs, a falta de 2 segundos para el final del primer cuarto, ponía el 30 en el marcador de un Cáceres que bordó el baloncesto con Antonio Peña haciendo daño a la defensa planteada por Borja Comenge. Richard Nguema sigue creciendo y dejó prácticamente decidido el partido tras el paso por los vestuarios, 64-42 en el minuto 25. La calidad de Zonja y Pau Lee, junto a la muñeca de Eriksson, equilibró el marcador en el último cuarto, aunque la victoria extremeña no correría peligro.